Eliezer Sánchez, algo nuevo para los idos 20A. Sabemos, Willy, que hay decenas de cubanos, decenas de miles de cubanos que recibieron esta documentación y están preocupados. Primero, Bueno, mira, sí, lo que tiene ayer creo que llegaron dos residencias. un corte, cuéntanos. Llegaron dos residencias más de personas que, no, que tienen 220A y no aparecen en el sistema de la corte. Una jueza, Araneta, le dio una residencia a Laura por la 220A. El gobierno está apelando. Yo tengo dos residencias programadas con un juez para el 19, que ya el juez me dijo que las va a aprobar, pero el gobierno va a apelarla. Así que la batalla continúa. Hablé con dos jueces en la corte el miércoles cuando fui con Sofía y los dos están esperando decisión de la Corte de Apelaciones del BIA para tomar sus decisiones. Los dos en este momento lo que han hecho es posponer algunos casos de cubanos para poder tener una definición más clara del Buró de Apelaciones de Inmigración. Willy, ahora, lo que podemos entender, I-220A sin fecha de corte está recibiendo residencias. I-220A con fecha de corte la decide el juez, es una batalla, ¿no? Correcto, correcto. Mira esta pregunta de Raiky Sánchez. Buenas, abogado. Yo entré por frontera y me otorgaron el estatus I-220A. Yo quiero regresar de manera voluntaria a mi país por problemas familiares. Le pido de corazón que si me pudiera aconsejar y explicarme qué debo hacer. Aún estoy en ICE. Lo que debes hacer es contactar a la oficina de ICE más cerca de la tuya, preparar una carta diciendo que estoy aquí y voy a retirar mi aplicación y me voy para mi país. Y yo lo haría con una copia del pasaporte tuyo y una copia del boleto comprado. Dice Chucho Sánchez, soy cubano deportado de Estados Unidos en 2019. ¿Qué puede pasar conmigo? A un amigo igual que yo le dieron el parol, pero con estas leyes nuevas, ¿qué puede pasar, Julio? Es que no hay ninguna ley nueva. Ok. Tu amigo que le dieron parol, bendiciones para él. Es posible que hasta con el parol que le dieron ahora, le nieguen la residencia porque está deportado. Si tú entras, puede pasar dos cosas. Uno, una 220B, que nunca te va a legalizar aquí. O dos, una 220A o un parol, que aunque puedes aplicar para residencia, tiene una probabilidad relativamente alta que te la nieguen. A la misma vez, es posible que te pongan en corte. En corte no tienes derecho a asilo. Tienes derecho a la suspensión de tu deportación o protección contra la tortura. Ninguna de las dos, ni la suspensión contra la deportación ni la protección contra la tortura, te da residencia. Dice Eli 1818, en marzo tengo corte. Si el juez me pide que presente asilo, al cual ya apliqué, ¿le puedo decir que quiero presentar mi residencia? Ya llevo más de un año aquí, tengo I-220A. En el FOIA sale parol sin sello. Muy buena pregunta. Tú puedes presentar. Debes de ya haber presentado tu asilo a la corte. Y al año del día, si ha pasado el año del día, como tú dices, deberías de presentar tu residencia al juez y el juez va a tener la decisión de otorgarte residencia y retirar tu asilo o solamente pelear el asilo y reservar el derecho de apelar a la residencia. Pero tienes que presentarle tu residencia con el memo correcto para que él considere tu residencia bajo el ajuste cubano. Te aconsejo que lo hagas con un abogado que sepa lo que está haciendo. Heiler Corrales, hola Daniel y Willy, mi amigo vive en Miami hace un año, aplicó para asilo y residencia, ya tiene permiso de trabajo y licencia. Si viene a vivir acá, Kentucky, ¿podría tener algún problema su proceso, Willy? No, porque el proceso de migración es igual en Kentucky que en la Florida. La ley de migración es nacional. Pero si aplicó para asilo y residencia la misma vez, creo que hay un error. Porque tú puedes aplicar para tu asilo durante tu primer año en los Estados Unidos, pero no puedes aplicar para tu residencia hasta que no estés aquí hace un año y un día. Dice Yané Echevarría, muchas gracias Yané. Hola, ¿puedo aplicar para mi residencia con mi I-220B? No, la acabamos de hablar. La 220B nunca va a ser una entrada legal a los Estados Unidos. Ya te tienes una orden de deportación. No te puedes legalizar en este país. Dice Yelier Gaster, hola, buenas tardes abogado. Me secuestraron en México y me fracturaron la nariz. Me operaron aquí en Estados Unidos. ¿Eso me sirve como prueba para el asilo? No, porque el problema tuyo no es en México. El problema tuyo es en tu país, me imagino que es Cuba. Entonces tienes que demostrar tu persecución en Cuba, no en México. Willy, y vamos a aclarar de nuevo los puntos del asilo, porque a veces las personas se confunden. Supongamos que Jaser, Yelier sea mexicano.
que lo haya secuestrado una banda criminal. Que han secuestrado criminales y que te partieron la nariz criminales, nunca va a ser asilo. Si le fuéramos a dar asilo a las víctimas de crimen, no hubiera espacio en el imperio. Porque nada más que tienes que ver a Honduras y El Salvador y Colombia. Los asilos de Honduras, Salvador y Colombia, casi el 90% o más del 90% están basados en problemas con criminales. Problemas con criminales, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en México, es una de las razones para el asilo. Para tu asilo, vamos a explicarlo una vez más, tienes que ser perseguido por el gobierno o por el grupo que el gobierno no quiere controlar o no puede controlar por tu raza, por tu religión, por tu nacionalidad, porque eres parte de un grupo social en particular que el país tuyo quiere aplastar, o por tu posición política, que puede ser una política abierta o una política que el gobierno te asigna a ti. Y te digo el caso que ganamos de nicaragüense. El nicaragüense vivía en un barrio que tenía las barricadas y había habido muchas protestas. Él no participó en las protestas, pero cuando lo detuvieron, lo golpearon porque querían información de quién estaba participando y dónde estaban las barricadas. Él, al negarse a ayudar a los sandinistas, lo golpearon, le partieron un dedo, lo golpearon, le partieron la cabeza. Entonces, él no tenía una opinión política que él expresó en Nicaragua, pero la forma que el gobierno lo atacó, le estaban asignando a él una opinión basada en que no cooperó con ellos. Entonces, eso puede ser suficiente para comenzar un buen asilo. Willy, dice aquí Jenisle Pereira, tengo I-220 a segunda casilla, apliqué a la residencia, pero USCIS no tiene jurisdicción. Pero desde junio del año pasado mi caso está en revisión en la corte. ¿Qué punto tengo? Bueno, no explica. Si USCIS no tiene jurisdicción. No, USCIS no tiene jurisdicción porque está todavía en corte. Entonces, en corte puede estar esperando una futura fecha. Es decir, lo que debería hacer es presentar la residencia a la corte para que sea o asignado a un juez o para que el juez tome jurisdicción. No es complicado, pero debería usar los servicios de un abogado, porque obviamente lo que está haciendo o no lo está haciendo con un abogado, lo ha hecho con un notario, y muchos notarios mandan las aplicaciones directamente a UCIS, y lo que está causando es más conflicto porque te cierran el caso de forma administrativa. Willy, algo que les voy a pedir a quienes hoy nos están viendo, yo sé que muchas veces no está el dinero para pagar un abogado, la situación está complicada, pero fíjense algo, hablando con nuestra querida Mariela, me comentaba Willy, de que incluso han llegado a tus oficinas con el asilo hecho en español y sometidos en español. Ya, es horrible. Mira, al final del día, lo barato casi siempre sale caro. Y mira, hay grupos que son muy responsables en ayuda a los inmigrantes que no tienen dinero. La Universidad de St. Thomas, que es una buena universidad, tiene una clínica de inmigración que la corre un buen abogado y ayudan a muchos inmigrantes. FIU tiene una clínica de inmigración que la corre un buen amigo mío, que también es un buen abogado, y te pueden ayudar. Los servicios católicos te prestan ayuda a bajo costo, y son muy buenos abogados. El servicio católico, Church World Service, que es un servicio protestante, todos tienen, los Quakers, tienen ayuda de personas calificadas que te pueden ayudar con los trámites tuyos a poco costo o a no costo.